Dice, hemos cubierto con césped artificial el suelo de un jardín de forma cuadrada. Tenemos un jardín cuadrado. Al ampliar su lado en 3 metros, la nueva superficie es el triple de la original. O sea que yo cojo el cuadrado, si esto mide x, hago un cuadrado de lado x más 3. Amplió el lado en 3 metros. Y la superficie es el triple de la original. Vamos a ver. La superficie de este, ¿cuál sería? Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué es ampliar el lado? Todos los lados. Si amplio un lado, amplio todo. El lado del cuadrado. Es Si un antes poner medía x, ahora mide su x más 3. lado. ¿Qué? Ampliar su lado. Su lado. No me ha cumplido. No. Si amplio el lado, si este mide más 3, este también mide más 3. Y este también. Todos miden x más 3. Y el otro estaría aquí. Dice, venga, ¿cuál es el área de esto? El área de esto. La nueva superficie es el triple de la original. O sea que esto, que es la superficie nueva, es el triple de la superficie que tenía antes. Ya está. ¿Cuánto es x más 3 al cuadrado? Ahora yo, como soy un chulo, voy a pasar dos para allá. Me queda 3x cuadrado menos x cuadrado menos 9 menos 6x. Total, al final me queda una ecuación de segundo grado, 2x cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. La hago. Ojo, cuidado con el menos. Con menos, menos, más. ¿Qué ves? Porque pone 2x cuadrado y no. ¿Cómo ¿Cómo? viene a pasar para allá? Me he pasado para allá. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y no lo puede pasar para acá? Es lo mismo, ¿no? Entonces me queda la x negativa y no me gusta. Y como luego lo puedo cambiar de orden, porque lo pone cero. Es lo mismo, ¿eh? Esto es 36. Vamos a suponer 9. No me gusta. Pero bueno. Da 6 raíz de 3. 6 raíz de 3 sería 6 más 6 raíz de 3 partido 4 y 6 menos 6 raíz de 3 partido 4. El 6 menos 6 raíz de 3 te da negativo, así que no se considera. Y el que se considera es que te da con raíces y eso, no das. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo que qué ¿En estoy vez de haciendo? 6 más 6 raíz de 3? ¿Cómo? 6 más 6 raíz de 3, ¿no? ¿Qué
que es lo que da. Y el hacer más menos raíz de 40. De 108. Esto por 10 con 8, 8 por 9 con 10. Raíz de 108. Queda negativo. Pero no positivo. Yo no voy a hacer ninguna. Voy a poner 6 más raíz de 108 partido 4. Pero vamos, que así es más bonito. Porque puedes sacar aquí 108 es 36 por 3 y raíz de 36 es 6. Incluso puedes simplificar. Te queda 3 más 3 raíz de 3 partido 2. Ahora que tú lo haces con la calculadora, o te da 4,0976 y me da 4 con 1 2, 1, 1. 4 con 1 eso es lo que vale. Y ahora dice, expresa la superficie del jardín después de la ampliación en notación científica y en centímetros cuadrados. La superficie sería el lado al cuadrado, que sería eso al cuadrado, que es 16,7942. Ahí me voy a quedar. Y ahora viene lo bonito. Y se expresa la superficie del jardín después de la ampliación en notación científica y en centímetros cuadrados. Estos son metros cuadrados. ¿Cómo paso de estos centímetros cuadrados? ¿Qué tengo que hacer? Voy para allá, 4, ¿eh? Pues sería 1, 6, 7, 9, 4, 2 centímetros cuadrados. ¿Y esta notación científica cómo lo pondría? O 1,77 por día a la quinta o a la menos 5. No, a la quinta. Menos 5 sería si fuera 0,00000. Si corro la como para la izquierda, sumo el exponente. Si corro la como para la derecha, resto el exponente. A mí me da algo diferente, pero bueno. Algo diferente.